Bueno, acá hubo una explosión porque un cable se conoce que era viejo, estaba saturado de energía y explotó y se levantaron toda la tapa con unas baldosas que pesan como 20 kilos cada, porque tenía el hormigón pegado. O sea, por poco no ocurrió una tragedia. Estaba un chiquito ahí arriba. ¿Cuándo ocurrió esto? Y el viernes pasado. Sí, y había un chiquito. Y claro, y al chiquito lo tiró y le lastimó un poco la pierna. No fue grave. Podría haber sido más grave, pero parece que fue un rasguño nomás en la pierna y en la cara. Está el muchacho ese de testigo que lo vio. Eso. Correcto. Entonces vino Edenor y agarraron, hicieron todo semejante esposo acá hace una semana y nadie viene acá a arreglar esto. O sea, lo dejaron y desaparecieron. Sí, pusieron un cable nuevo, parece, sí. Y dejaron todo así. Y yo llamé a la municipalidad, me dijo que ellos no se ocupaban, que no tenía nada que ver, que llame Edenor. Y Edenor que iba a mandar un inspector, y no sé, hace una semana y estamos así. Va a venir la fiesta y en vez de arbolito vamos a tener de decoración todo este desastre. Y yo pido a ver si las autoridades se preocupan para que se pueda arreglar esto. Aparte es un peligro porque no hay acá a la tarde pasa muchos transeúntes. Y ahí dejaron un espacio muy chico y hay gente que baja a la calle. Y puede bajar un coche al doblar, puede atropellar a una persona. Y después van a decir que fue un accidente. ¿En dónde estamos? Estamos en Rodríguez Peña y Presidente Perón.